Buenas tardes. Ahí está. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a ver el tema propiamente del factoreo y lo vamos a ver desde la óptica TICA, que es un producto financiero o un servicio financiero, si así lo quieren llamar, muy, muy particular, acomodado a la práctica usual de nosotros. En Costa Rica el factoreo se define, y eso lo define la Cámara de Factoreo, como un producto financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es cedida a una persona física o jurídica, el factor, y este a su vez se encarga de administrar y cobrar dicho crédito. Como decía la colega al principio, pues uno puede con los créditos, ahora en Costa Rica, antes no era claro, cederlos en propiedad o cederlos en garantía. En el caso normal del factoreo tradicional que tenemos en este país, se cede en propiedad. Y la práctica es que se cede con recurso. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, si el, para poner un ejemplo, si yo soy la entidad, ¿no me oyen? Sí, ¿aquí? Ok. Bueno, si yo cedo cuentas por cobrar a una entidad financiera, normalmente en la práctica usual hay varias alternativas, pero la práctica usual es yo cedo esas cuentas por cobrar, esas facturas, cualquier tipo de derecho, como ven abajo, eso también lo dice la Cámara, pueden descontarse facturas, letras de cambio, pagarés, contratos u otro documento. Yo me voy a referir más que todo a la cesión, obviamente, como decía Nayansi, letras de cambio, pagarés e incluso algunas facturas pueden endosarse actualmente, pero la práctica, aunque se pueda, no es lo usual, y en las facturas que yo conozca, en un caso de que se ha tramitado una factura por endoso, es cero. ¿Y por qué? Por lo que les voy a explicar después. Volviendo al tema, el procedimiento es, el cliente se acerca a la entidad financiera y normalmente se acerca a todas. Llega y le pide a 5, 6, 7, 8 empresas, tengo estas facturas, y en cuestión de minutos u horas decide quién le da las mejores condiciones. Normalmente lo llaman a 1, 8, 9 de la mañana y a las 12 a más tardar ya han decidido. Y en condiciones no solo son tasa de interés, sino la rapidez con la que ejecutan el crédito. ¿Y qué se hace en ese lapso de tiempo? La entidad financiera primero llama al pagador, o sea, el deudor de la factura. Si Alejandro Vázquez, por ejemplo, le vende medicinas a la caja y la caja le dio una factura a pagar a 2, 3, 6 meses, lo que fuera, la entidad financiera llama a la caja a consultar si esa factura existe realmente y si esa factura tiene algún problema para no ser pagada. Por teléfono, sin que quede nada por escrito, y aunque quedara, no tiene mayor restricción legal, ¿verdad? La entidad a partir de ahí se juega que exista cualquier excepción válida para el pagador para no pagar. Recuerden que en la cesión, a diferencia del endoso, no se bonifica, no hay autonomía, y entonces el cesionario recibe el derecho en las mismas condiciones que lo tenía el cedente. Entonces, en Costa Rica normalmente la entidad financiera que decide hacer la adquisición de esas facturas le pide una garantía al cedente, y ahí normalmente se formaliza una letra de cambio, un pagaré, donde el cedente garantiza el pago de esas facturas. En el tanto, el pagador, la empresa, digamos en este caso la caja, no las cancele. Después de eso, la entidad administra esas facturas hasta su vencimiento y hace los trámites de cobro en las entidades pagadoras. ¿Qué implica eso? Normalmente es el trámite de la cesión, y la cultura jurídica en Costa Rica ha sido de creer, porque no hay ninguna norma que lo dijera antes y ahora menos, de que el cedido, o sea el pagador, puede oponerse a la cesión. Eso no existe. No ha existido antes y no existe ahora, y ahora menos, la posibilidad de que yo tenga una deuda y la cedan y yo me oponga a esa cesión. No existe. Me notifican para que sepa quién pagarle, pero nada más. Las entidades públicas solían manifestar toda serie de oposiciones, y algunas todavía y privadas también se oponen, por varias razones. Hay unas que por desconocimiento, otras por deseo de no tramitar la cesión, y hay otras entidades cuyo nombre no voy a decir, que tienen asociaciones solidaristas y que tienen algún tipo de obligación de que los descuentos de sus facturas solo se realicen con su asociación solidarista, lo cual pues tiene otro tipo de consecuencias. Bueno, volviendo al tema, tenemos claro, se descuentan las facturas, los derechos de ese tipo, se compran por la entidad financiera, llamémosle factor. Esa entidad financiera puede ser un banco, cooperativa o entidad financiera no bancaria, regulado por su jefe, los cuales son básicamente los que hacen intermediación financiera, captan del público para a su vez prestar, o puede tratarse de entidades no reguladas por su jefe. Algunas cooperativas
prudencialmente, aunque hagan intermediación financiera, su jefe no decide no regularlas, y otras entidades que no hacen intermediación financiera porque trabajan con fondos propios, o en algunos casos créditos, pero no captan del público, están exentos de esa regulación. Y eso también cambia un poquito la figura, lo vamos a ver ahora. Esas entidades se encargan del cobro. Ahora, gracias a Gobierno Digital, existe una plataforma digital donde se administran las facturas. Antes teníamos el problema de que, por ejemplo, yo podía recibir en descuento la factura contra alguna entidad, llámele pública o privada, llamaba al banco a preguntar si la factura estaba viva, le decían que sí, que todo estaba bien, y el día de pago resulta que no le pagaban la factura por una de dos razones: o ya se la habían pagado al acreedor original, a pesar de que uno les notificó la cesión, o, que nos pasó en varias ocasiones, la factura se había cedido dos o tres veces. Y a pesar de que a veces uno era el primero que llegaba a notificar, las entidades no tenían un control de quién era el que había hecho la primera notificación y pagaban al primero que se presentaba después del día de pago. Y entonces ahí se genera un pleito. ¿Por qué? Porque los bancos se habían cubierto contra el cedente con una letra a cambio, pero a veces no era solvente. Perfecto. Volviendo al tema, de unos años para acá, a partir del 2008, con la primera ley de banca de desarrollo, después en el 2014 con la segunda ley de banca de desarrollo y con la ley de garantías mobiliarias, hemos venido experimentando en la actividad una serie de cambios en la regulación. Normalmente lo que se ceden es facturas, pero yo les decía que hay otras cosas. A veces, por ejemplo, y para poner solo un ejemplo, podría ser que se contrate a una empresa para que haga una autopista nueva. Y dentro de ese contrato hay una serie de pagos. Cuando entregue tal cosa se le pagará tal cantidad, cuando entregue hasta tal lugar se le pagará. O sea, una serie de hitos contra los cuales se van pagando. A veces llegan esas entidades y ceden cada factura por aparte a entidades financieras distintas. Y ha pasado que a veces van y ceden el contrato como un todo. Y a veces hacen las dos cosas. Ceden facturas por aparte a un banco y a otro banco le ceden el contrato. Así de simple. Ahí hay un claro intento de fraude, ha pasado, son los menos casos, pero ha pasado. Ahora tenemos las garantías mobiliarias. La ley viene y cambia un poco el sentido, que ahora lo vamos a ver, y nos da un instrumento de seguridad para evitar ese tipo de gravámenes ocultos, o para, como decía la colega, para conocer quién tiene de verdad el derecho preferente. Bueno, la factura, volviendo al tema, que es lo más usual, aunque no necesariamente es el único instrumento, porque a veces no hay propiamente una factura, sino otros mecanismos. La factura, dice el Código de Comercio, es un título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto si está firmada por este, por su mandatario o por su encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se le agregue el timbre fiscal en el acto de presentar el cobro judicial, y el valor del timbre será el que corresponda a un pagaré y se cargará al deudor como gastos de cobro. Ese timbre ya se eliminó desde el Código Notarial hace algunos años. Y la suma consignada en una factura comercial se presume cierta y las firmas que la cubren auténticas. Eso está dentro del código para la factura comercial, que en principio solo es para la venta de bienes. El código comercial, en su tradición decimonónica, aunque solo tiene 50 y pico de años, solo consideraba comerciales las ventas de bienes, no la provisión de servicios. Con la ley de la primera ley de banca de desarrollo y con la segunda se incluye un artículo 460 bis, con la primera se incluyó y con la segunda se reformó, que viene a hacer algunas aclaraciones. Primero, incluye la factura comercial, o sea, la de venta de bienes, pero nos añade la factura de servicios como título ejecutivo. Y asimismo dice, podrán ser transmitidas mediante endoso. Permitió, y este cambio se hizo desde el 2008, permitir el endoso, y que a este endoso le serán aplicables las reglas del endoso, los títulos, valores a la orden y especialmente el 705. Eso fue, tal vez no fue muy técnico cuando se incluyó, fue parte de un clamor popular por ese tema de que clamor popular de los participantes del mercado, del sistema financiero, porque cuando llegaban a pedir el pago de un crédito cedido, pues simplemente a veces se les oponían y ellos querían como que no hubiera discusión sobre el contrato de cesión, o sea, que el cedido no me venga a discutir si el contrato está bien o está mal, simplemente el crédito se transmitió, usted pague al nuevo poseedor. Sin embargo, el endoso no se usa, o sea, no sé por qué lo pidieron así, pero bueno, está en la ley, no se usa por una sencilla razón: cuando usted llega a cobrar una factura, tiene que entregarla. Si usted va
a la entidad a pagar, entrega su factura para que le hagan el trámite. Si usted tiene un título endosable, y me parece que hay una jurisprudencia en la cual don Álvaro Hernández ha estado relacionado sobre la calidad de cambiaria de esa factura. Si usted entrega la factura y ese es el instrumento idóneo, igual que si fuera un cheque o un pagaré, usted perdió el instrumento de cobro. Entonces, el endoso normalmente no lo usamos porque habría que entregar el original endosado. Y lo que se hace normalmente es que se entregan copias y el contrato de cesión para que se tramite. Si yo le tuviera que entregar el original, es como que yo a mi acreedor le entregue un recibo de pago. Ya tiene el instrumento con el cual yo configuré la obligación y el cual al tenerlo puede decir que se pagó. Entonces no se hace. En la práctica no se hace endoso, se hacía cesión únicamente. Esta cesión que se regulaba tanto en el código, o se regula todavía porque no han sido propiamente derogados esos artículos, aunque han sido modificados en la práctica, se hacía muy fácil, se hacía el contrato de cesión, se le daba fecha cierta, normalmente mediante notario público, y se notificaba al deudor que se había cedido para que supiera que ahora era otra persona a la que había que pagarle. Con la Ley de Garantías Mobiliarias eso cambia. En parte, ya no es necesario lo de la fecha cierta porque ahora el sistema se lo da, como bien decían ahora, tanto la cesión en propiedad como la nueva figura que no teníamos en nuestra legislación de la cesión en garantía, quedan bajo el ámbito de garantías mobiliarias. Entonces lo que hacemos ahora o lo que deberíamos hacer, porque no todos lo están haciendo, es siempre el contrato de cesión, inscribir eso como en el sistema de garantías mobiliarias y posteriormente notificar al pagador. Ahora, aquí vengo a un tema. Si en la práctica costarricense el factoreo y los bancos en general no usan en la práctica mucho la figura de recibir las cuentas por cobrar como colateral, o sea, que haya un crédito a la par y eso sea usado. Se usa, pero no es tanto, y cuando sea usado normalmente se aplican figuras vía fideicomiso, que ahora obviamente quedarían dentro del universo de la garantía unificada mobiliaria. Pero esa ha sido la práctica. El factoreo se limita a lo que yo les decía. Entonces, ellos compran esas facturas o esos derechos, los inscriben en el sistema de garantías mobiliarias y antes de eso, obviamente, pueden revisar si el que les está cediendo esas facturas ha cedido anteriormente a un tercero. Y no solo eso, sino que, como decían allá, si hay que revisar también si se dio el inventario. Si se dio el inventario, yo tendría que analizar si las facturas que me está cediendo son un bien o atribuible o derivado de ese inventario o no, o si tienen algo que ver, o si por ejemplo me están cediendo una factura que implica la construcción de un puente en la carretera San Carlos, por decir algo, y yo veo que ahí esa misma empresa cedió todos los pagos de su contrato número tal, de licitación tal, iría a ver esa licitación a ver si eso engloba la factura que me están cediendo. O sea, garantías mobiliarias ahora me permite ver eso, pero aún así no estoy libre de riesgos. Y como les decía, Gobierno Digital creó un sistema digital de manejo de facturas. No es un sistema que de garantía ni que se conecte con garantías mobiliarias, pero permite que las instituciones públicas manejen esas cuentas por pagar y las paguen a quien sea. Y además nos evita un problema que teníamos, que a veces le dicen, vea, yo solo recibo sesiones los jueves de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ahora con la plataforma es 24/7. Ya ellos verán cuándo lo inscriben y lo tramitan, el pago y todo eso, pero yo lo presenté digitalmente en cualquier momento, lo cual ahorra costos y da una seguridad importante. Entonces, ya tenemos claro que la cesión de créditos y cuentas por cobrar entra en la garantía mobiliaria general. Hacemos el contrato de cesión, hacemos la inclusión en el sistema, notificamos al deudor, y algo que a veces uno como abogado comprende, pero los banqueros no, esa cesión no altera la relación subyacente. O sea, si ese crédito era, como les decía, porque le vendí unas medicinas a la caja y las medicinas no eran lo que yo dije, o venían malas, o no las entregué, la caja tiene todo el derecho de oponerse a pagar. Y aunque el crédito esté cedido, y ahora yo sea el nuevo acreedor, no me las van a pagar a mí tampoco. O sea, las excepciones que sean oponibles al cedente son oponibles al cedido. La notificación al deudor no es una solicitud de autorización, es un mero aviso, no se puede oponer. Incluso la nueva ley prevé que aunque contractualmente entre las partes se haya pactado que no hay cesión y aún así uno cede sus derechos económicos,
esa limitación no es oponible a terceros. Tiene solo valor entre las partes y la cesión es plenamente válida. Ahora, algo que sí cambia con la Ley de Garantías Mobiliarias en cuanto a las excepciones es la compensación. Cuando uno cede, puede oponer todas las excepciones, o sea, el cedido, el pagador, el deudor, puede oponer todas las excepciones al cesionario que le podría oponer al cedente. Algo cambia con respecto a la compensación. Y dice la ley que el deudor podrá oponer compensación en contra del cesionario siempre y cuando el deudor de este esté legitimado para emplear este al momento en el que recibió la notificación. O sea, si en el momento en que yo recibí la notificación, digamos, yo tengo una deuda con alguien por algún servicio que me brindó o algún producto y me notifican la cesión, en ese momento yo podría oponer la excepción de compensación si existe las condiciones. Pero si la compensación viene sobrevenida o se da después con respecto al cedente, ya no voy a poder oponer nada. Que eso no estaba clarificado en la ley anterior. Como decía la colega, la cesión puede ser en garantía. Eso se usa en algunas ocasiones para créditos muy grandes, se usa también para una figura que no es factoreo, que es la llamada titularización, pero no necesariamente es en factoreo. Se aclara en la Ley de Garantías Mobiliarias que se puede ceder derechos futuros. Alguien podría hacer un solo contrato de cesión y cederme todos sus derechos, como ya hablamos, su hacienda. Y otro tema que es importante y que es la última modificación normativa que está impactando a esta industria y que probablemente venga una después, es el reglamento de SUGEF 1510. Ya les decía anteriormente que no todos los factores, todas las entidades de factoreo son reguladas por SUGEF, pero una gran cantidad sí. Ahora, SUGEF no le prohíbe a un banco prestar, ni le dice a quién no le preste. Simplemente le pone ciertas condiciones que hacen que para un banco, para una financiera regulada, sea más caro prestarle a una persona que a otra. Entonces, ya probablemente todos habrán oído de la calificación de crédito de deudores. Hay un sistema de información crediticia en la SUGEF que establece ciertos parámetros, capacidad de pago, morosidad, historial de pago, que le da un puntaje a todos nosotros. Todos nosotros, cuando hemos sacado un crédito, firmamos una autorización. Y a partir de ahí tenemos un puntaje y a partir de ahí, si salimos de muy alto riesgo, su jefe le dice al banco, vea, esta persona es de un riesgo superior y entonces usted tiene que tomar medidas para protegerse. Esas medidas para protegerse normalmente son lo que se llaman estimaciones. O sea, si yo soy un banco y le presto 1 millón de colones a Nayansi, yo tengo que estimar ese crédito. ¿Qué es estimar? Guardar platita por si a Nayansi no me paga. Hay una estimación genérica normal del 0.5%, entonces yo por ese millón tengo que apartar 50 mil, o sea, apartarlos literalmente y dejarlos ahí. Después de eso, sobre el resto de la cantidad, tengo que ver si tengo garantía o no. Y entonces su jefe emite una lista de garantías admitibles. Entonces su jefe dice, vea, si es una hipoteca, le aceptamos hasta al 80% de mitigación. Entonces, si es 1 millón y hay una hipoteca sobre ese crédito, entonces Anayansi solo me tiene que mitigar el 20%. Si es de crédito de clase A, pues me tiene que mitigar mucho menos o nada, porque es completamente segura. Entonces, el crédito para mí es muy barato porque no tuve que apartar plata que no puedo usar. Y recuerden que en un banco, su activo para usar y generar dinero es plata. Entonces, si yo tengo que poner activos guardados ahí sin uso, es un costo. Si Anayansi empieza a desmejorarse en su calidad de crédito, pues lo que tiene que mitigar es más alto o igual si no tiene una garantía. Entonces, por ahí lo que hace su jefe es desincentivar que yo le preste a la gente que pueda ser considerada mala paga en su sistema. Y a partir de eso hay toda una reglamentación que normalmente manejamos que se llama la SUGEF 105. Cuando salió la Ley de Banca de Desarrollo, la primera, y ahora la del 2014, las dos habían dicho que la SUGEF tenía que preparar normativa especializada para banca de desarrollo. Algo había hecho en 2010, pero no era muy bueno, no sentían así como que tenían, no se sentía como que querían hacerlo. En la de este año sí, acaba de salir hace un mes o dos meses, se trabajó en ella desde hace 2 años y aplica para las entidades de banca de desarrollo, pero es un aviso de lo que viene para todos los bancos. Y los cambios que introduce este reglamento son importantes. En su anexo 3, prevé que los créditos cedidos
sobre deudores de categoría 1 y ahí podría ser cualquier tipo de contrato o figura, tanto el factoreo como que si fueran colateral. Recuerden que para su jefe, o recuerden o les cuento, que para la su jefe no necesariamente un crédito es un crédito. Ellos lo que dicen es que donde haya un riesgo de crédito y lo definen grosso modo como que el banco o la entidad está corriendo el riesgo de que alguien no le pague una cantidad de dinero. Eso es lo que entran a regular. Entonces eso puede ser tanto un factoreo con cesión en propiedad como que si le di un crédito y lo que tengo es las facturas en garantía. Desde el punto de vista de su jefe, ambas son equivalentes y las entran a regular. Entonces esos créditos mitigan al 90%. O sea, si yo como banco o entidad financiera recibo esas cuentas por cobrar sobre deudores categoría 1 del sistema de información crediticia, significa que mi deuda solo tiene un 10% descubierto. Si les pongo un ejemplo, las hipotecas, y ya lo había dicho, mitigan el 80%. Esto significa que algunas cuentas por cobrar están siendo consideradas como más valiosas como garantía que las hipotecas. Y dos, las demás, ahí por exclusión decimos las que no sean categoría 1, las cuentas por cobrar cedidas mitigan el 80%. Entonces, una cuenta por cobrar como mitigador de crédito de una entidad regulada mínimo es equivalente a una hipoteca, o si no, un poco más. Eso introduce o elimina una distorsión del mercado. Estábamos hablando de por qué las hipotecas eran, bueno, Ana Yancy mencionó que las hipotecas son muy populares, porque para el banco hay un incentivo a utilizarlas, era lo que hasta ahora mitigaba más. Entonces, eso le reducía el costo de sus créditos. En este momento, ya voy a terminar, las cuentas por cobrar, sea en factoreo o cualquier otro tipo de contrato, van a tener un impacto financiero sobre las entidades reguladas que va a hacer más barato el crédito con estas figuras. Muchas gracias.